En Villa María del Triunfo, el fútbol y el vóley ya no son los deportes más populares. El rugby ha tomado su lugar. Por eso miles de niños le piden a sus padres que los matriculen en este deporte. Los niños de Villa María del Triunfo, en lugar de pedir a sus padres que los inscriban en academias de verano de fútbol, vóley o natación, ahora prefieren el rugby. Por eso la Dirección Nacional de Recreación del IPD y el programa Deporte para Todos Verano 2017 desarrolla de manera gratuita en complejos deportivos especialmente adaptados talleres de ese deporte. Y los niños bajan de los cerros entusiasmados para practicar rugby. ¿Quiénes somos? ¡Villa Rugby! Invitados. Puede venir de martes a viernes en el horario de 8 a 12 para que pueda asistir a las clases. El rugby es un deporte emblemático en Villa María del Triunfo. Y en el complejo Andrés Avelino Cáceres, todos quieren aprender bajo la batuta de Luis Carrasco. He intentado practicar muchos deportes y, para el vóley era muy fuerte, para el fútbol metía mucho cuerpo. Entonces, una persona me habló del rugby y decidí venir a entrenar y me gustó. Enzo, ¿quieres jugar rugby conmigo? ¿Tú crees que me ganes? Sí. Acá somos con niños desde los 5 años hasta jóvenes de 17 años. Villa María se caracteriza ahora por ser el distrito emblema del rugby, ¿no? Para aprender rugby y otros deportes, las inscripciones se realizan de lunes a viernes en los complejos de Canto Grande de San Juan del Lurigancho y Andrés Avelino Cáceres de Villa María del Triunfo. Esta escuela busca generar un hábito de vida saludable a niños y adolescentes. El último campeón del nacional de rugby es un club de salido de Villa María del Triunfo. En las regiones, los consejos regionales del deporte del IPD darán a conocer los respectivos cronogramas de matrículas e inicio de clases de diversos deportes. Cabe destacar que a nivel nacional, el IPD cuenta con 370 técnicos deportivos y 130 están en los sectores más populares de Lima. No soy un gran jugador de rugby, pero los niños de Villa María del Triunfo, enterados que pertenezco a TV Perú, aplaudieron mi participación.